Sí, señor, venga. Estem amb el guitarrista Juan Falú, ¿qué tal? Y parece curioso, ¿no?, que el guitarrista vaya a ser en un bar. ¿Cuántas veces puedes haber tocado en un bar tú? Creo que muchas, ¿eh? No formalmente, no he sido músico de trabajar en bares, por ahí alguna vez en mi vida lo hice, pero sí de tocar en bares cuando la guitarra surge espontáneamente en la reunión. ¿Quién no estuvo en bares mucho? Es mucha fama de bohemios los guitarristas, ¿no? ¿Esto sigue siendo así? ¿Es un tópico? ¿No? ¿Cómo lo ves? Bueno, es relativo el asunto. Hay guitarristas que trabajan duro en su profesión, que estudian duro, que viajan mucho, el viaje no está simplemente asociado a la bohemia ni al turismo, eso sí, el trabajo. Y hay guitarristas que son bohemios, pero generalmente el que vive la guitarra no puede darse ese lujo. Y después están los guitarristas que hacen un poquito las dos cosas. Eso a lo mejor puede ser una sabiduría, ¿no? Una filosofía interesante. Porque dentro de lo que es los instrumentos, la guitarra, ¿crees que tiene, que parece que está siempre vista un poco como el instrumento más hippie? Que no tiene a lo mejor el punto más como puede tener un saxofonista en el jazz, ¿no? ¿Cómo ves esto? Me parece que hay un poco de prejuicio también. Yo no sé si en España ocurre como en mi país, que a donde se le pregunta a alguien, vos, ¿a qué te dedicas? Yo toco la guitarra. Y entonces dice, ¿y en qué trabajas? Y antes, eso yo lo he vivido en mis años de adolescencia, en los que yo ya tocaba la guitarra. He vivido el prejuicio. Más de una novia he perdido porque los padres pensaban que yo era un bohemio y por lo tanto un bebedor y un hombre de la noche. Ni siquiera un hombre todavía, era un pobre joven, jovencito, buscando. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Qué clase de público crees que va a haber en estos conciertos? Bueno, yo estoy por primera vez en Torrente, pero me imagino que, como suele suceder en el encuentro de guitarra, viene un público heterogéneo desde el punto de vista generacional, lo cual está muy bien. A veces uno ve en la sala dos o tres generaciones, porque la guitarra es como un hilo conductor que está vigente, de historias de los pueblos, de historias familiares, de historias personales, un instrumento muy vinculado, sobre todo de España hacia Hispanoamérica, digamos. Entonces estamos acostumbrados a tener un público de múltiples generaciones. Y como director del Festival de Guitarra del Mundo, ¿cómo ves el Festival de Torrente en su quinto año? Bueno, son enfoques diferentes del festival. Este es un festival en una ciudad, un magnífico festival, que pone el acento, digamos, en la concentración de actividades con un nivel de excelencia en pocos días, que incluye masterclass, clínicas, seminarios. El nuestro es un proyecto de un festival extendido en el territorio argentino porque incluye 60 ciudades. Entonces necesariamente es mucho más heterogéneo, ¿no? Porque nosotros no reparamos tanto en que todos tengan un excelente nivel técnico, sino que todos puedan tener cabida, digamos, por el solo hecho de amar este instrumento. Ambas propuestas son correctas, digamos. Ahora que existan las dos. Ahora que dices lo de amar, dicen que, bueno, que los árabes inventaron la guitarra pensando en el cuerpo de la mujer. ¿Tú cuando tocas, en qué piensas? Bueno, cuando se piensa en una mujer, sí, se toca mejor. No sé si la asocio a la guitarra con la mujer, es una asociación que es válida, pero si así fuera, hay que acariciarla mucho. ¿Crees que son más celosas las guitarras que las mujeres? No, en realidad entre la guitarra, la mujer y el guitarrista, el más celoso es el guitarrista.
¿Le has puesto nombre a tu guitarra o eso es un tópico también? Vos sabés que es curioso que me pregunte eso, porque el luthier de este instrumento, un amigo José antes, le pone nombre a la guitarra que construye. Ahora mismo no recuerdo que le había puesto a esta guitarra especial, pero él, digamos, no es que le pone un nombre oficial y que se publicita, sino que él íntimamente tiene bautizada la guitarra con nombres femeninos, justamente porque él considera que la guitarra tiene forma. Pues yo creo que para despedir esto lo mejor que podríamos hacer es terminar con unas notas, ¿no, maestro? A ver, entonces toquemos. Ya que hablamos de bosque, sí.